Tercera llamada, atención, categoría 3, última llamada, categoría 3, potrancas al cabestro de 30 a 36 meses. Ahora sí, se cierra la puerta de admisión y con 4 ejemplares nos vamos ya al juzgamiento de esta categoría. Categoría 3, potrancas al cabestro de 30 a 36 meses. RH Dorita Primera, JPR Macarena, Tambo Negro, RBT Nueva Esperanza, JFHB Sacarosa, JPR Nueva Esperanza, PG Buena Moza. Solamente han ingresado 4 ejemplares, vamos a ver quiénes son los ejemplares que ingresan, que ya han ingresado a la cancha en esta categoría. Somos Peruvian Horse, TV Plus, transmitiendo en vivo y en directo y en exclusiva este 41º concurso nacional del Ecuador de criadores y propietarios de caballos peruanos en paso. Aquí desde Guayaquil, desde Durán, desde la pista ecuestre, León Febres Cordero. Ya inicia al tranco el desarrollo de esta categoría. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Criadero Mi Manantial, Adela Pero, a Criadero San Luis, a Ricardo Umpierres, a José Dapelo Benítez, Criadero JD y a Atún Real. Y gracias a todos los televidentes por estar prendidos todo el concurso a través de la señal de Peruvian Horse TV Plus, Guayaquil en los ojos del mundo. Concurso nacional del Ecuador. La primera potranca en pasar delante de ustedes es el ejemplar con el número 116, JFHB Sacarosa, JB Irreverente, JFHB Zafra de San Juan. El número 114, JPR Macarena Tambo Negro, RCM Domingo con JPR Fragancia y Tambo Negro. La número 113, RH Dorita, RCM Domingo por RH Buena Esperanza. Y quizá la potranca más grande de esta categoría, la número 117, JPR Nueva Esperanza, RCM Domingo con JPR Ana Sofía de Tambo Negro. Ahora sí, nos vamos ya con las 4 potrancas que van a participar, que ya están participando en esta categoría. Última categoría antes de ingresar a la mejor potranca presentada al cabestro. Recuerden que hoy vamos a tener todas las categorías de hembras. La última categoría del día, en la tarde, será el mérito zootécnico hembra, el campeonato, los campeonatos del año, así como los campeonatos de bozal, serán el día de mañana. El día de hoy sí tendremos, después de esta categoría, la mejor potranca presentada al cabestro.
y la llaman a la número 117. La 116. También la llaman. Ya seguramente también llamarán a estas dos potrancas que todavía siguen aquí haciendo su performance en esta categoría número 3, potrancas al cabestro de 30 a 36 meses. Y vamos a ver si van a cotejar a las potrancas o que si ya les van a decir que salgan en ese orden. Y ya les dirán, la tienen más clara en esta categoría. Primer lugar para la 117, JPR Nueva Esperanza, seguida por la 116, JFHB Sacarosa. ¡Felicitaciones! Esta hija del caballo Domingo, esta potranca alazana, finalmente se lleva esta categoría de 30 a 36 meses. Felicitaciones a don Jorge Páez de Cuenca, propietario del ejemplar JPR Nueva Esperanza. Segundo lugar para JFHB Sacarosa. Tercer lugar para RH Dorita. Y cuarto lugar para la 114 JPR Macarena de Tambo Negro. Vamos a esperar ya que la mesa de locución, don Eduardo Izquierdo, ya empiece a llamar a los ejemplares que han obtenido estas resultados, las distintas colocaciones en esta categoría. Potrancas al cabestro de 30 a 36 meses. Cuarto lugar, el ejemplar número 114, JPR Macarena de Tambo Negro. Criador y propietario Jorge Páez. Primer lugar, ganadora de la categoría de ejemplar número 117, JPR Nueva Esperanza, creador y propietario Jorge Páez. JPR Nueva Esperanza, hija del potro Domingo, RCM Domingo se lleva el primer lugar de esta categoría potrancas al cabestro de 30 a 36 meses. Felicitaciones a nuestro querido Jorgito Páez, presidente de Asopaso Cuenca. Esta potranca ha venido desde la hermosa ciudad de Cuenca, patrimonio de la humanidad.
hija de RCM Domingo con JPR, Ana Sofía de Tambo Negro. ¡Felicitaciones! Acercándose con el Flaco Ordóñez. Don Jorge Páez recibiendo el premio por su potranca JPR Nueva Esperanza de Tambo Negro. Atención, categoría 20. Primera llamada. Ahí se retira ya la potranca con su roseta amarilla que la distingue aquí como el primer lugar de esta categoría. Y nos vamos ya a la siguiente categoría, mejor potranca.